colega. Haberme enfadado. Nos encontramos el cono sur del área marrojiense. Este lugar protegido de los vientos y las tormentas se llama Djibouti. En esta zona altamente pantanosa de la zona sur africana disfruta de en su entorno acuático de una carencia absoluta de visibilidad debido a que bajo el agua se encuentran diminutos animalejos llamados plancton, los cuales son alimento favorito de la especie que vamos a visitar en el documental de hoy. Se trata del tiburón ballena. Este animal, grande de tamaño y de inteligencia, es poco dado a mostrarse en otras zonas del mundo. Por lo tanto, ante el precioso amanecer de las aguas yibutianas, vamos a disfrutar el documental de hoy, de esta especie tan codiciada por los documentalistas y los naturalistas mundiales. Como todos los documentales, daremos comienzo mostrando un espécimen, algo diferente, que no conocemos en documentales previos. Esta ocasión, el Marictus maritanus y su cigarrito en la boca no nos acompaña debido a que una hembra de su especie ha optado por llevárselo a otra zona del mundo a disfrutar de otro tipo de circunstancias que, si bien se realizan bajo las sábanas, como él está acostumbrado, no son las típicas y habituales que disfrutamos en los documentales nuestros. Es así que, con un cigarrito en la boca para conmemorar su no estancia con nosotros, comenzaremos mostrando un espécimen diferente. En este caso, una hembra de tiburón ballena dormilona. Este espécimen nos lo encontraremos ahora mismo en su zona de descanso habitual, procurando no molestarla, porque tiene muy mala hostia mañanera. Por lo tanto, nos dirigiremos rápidamente al encuentro del espécimen. Obviamente, su sujetador no podía estar muy lejos. Estamos navegando por entre la absoluta y desastrosa circunstancia de su entorno. Es hoy como nuestro pequeño pedimen es altamente cabreadizo por la mañana. ¿Qué te pides? Bueno, vamos a ver si la descubrimos en otro estado que no sea el de la mañana cabreadiza. Habitual. Golpeó nuestra cámara. Se revolvió. Es terriblemente agresiva y peligrosa, como han podido ustedes observar. Con su aleta caudal despedimos esta mañanera distribución del entorno. Quítate, que me eche un par. Thank you.
Thank you.